¿cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas al sexto programa de la tercera temporada de Deporte Escolar Soprole, donde repasamos todo el acontecer noticioso del programa de Soprole que lleva más de 23 años apoyando el deporte escolar en Chile. Hoy tenemos un programa con muchas novedades y vamos a comenzar a repasar el fútbol, lo que sucedió en la categoría de honor superior entre el Colegio San Benito y la Cruz de Machalí. Se enfrentaron en la cancha de los Cuervos y vamos con el compacto del partido. Aquí teníamos entonces Colegio La Cruz que iba de azul y su arenga respectiva. San Benito el local, los Cuervos con el rojiblanco. Comenzaban las acciones, un partido que estaba muy parejo en el primer tiempo. Veíamos, no se hacían daños, el balón estaba peleado por ambos lados. Acá tenemos un lateral, la primera llegada profunda, el cabezazo que venía y luego aparece un remate de Celedón que sacan en la línea. Celedón la termina sacando para el cuadro de La Cruz. Venía el centro, atacaba el equipo de Machalí y el esférico que se va alto finalmente. Así terminaba el primer tiempo, casi sin novedades, hasta que nos vamos al segundo tiempo. Un tiro libre del capitán Walker de San Benito que atajó al portero de La Cruz. Iba el equipo de la región de O'Higgins, pero sacaba San Benito hasta que llegó el cabezazo de Walker tras un lateral y era el 1-0 de los Cuervos, que no habían podido convertir en el primer tiempo. Había ansiedad, se anticipa a todos Walker y pone el 1-0 ya en el segundo tiempo. Tiro libre para San Benito, arriba la pelota, otro cabezazo que afecta a la defensa visitante y aparece Walker nuevamente con el segundo gol del partido. Le costó a La Cruz dominar los balones detenidos de San Benito y aquí aparecía Walker entonces con el segundo. Partido que ya estaba 2-0 a favor del San Benito. El local lo ganaba. Tiro libre que aparece de La Cruz. Un remate del número 2 que el portero finalmente termina bajando. Aquí hay lateral que no lo hace bien el Colegio La Cruz de Machalí. Sale rápido el equipo de San Benito y termina convirtiendo el 3-0. Diego Izquierdo. Ahí está el número 16. Tras un pase de Thiebaud. Y aparece con el enganche, define abajo, vence la resistencia del portero visitante 3-0 que daba el encuentro. Seguimos repasando entonces, un pase profundo que le va llegando a Maximiliano Thiebaud. Buena jugada, ahí enganche por aquí, por derecha, por izquierda y termina definiendo todo Benjamín Imperatore para el 4-0 del Colegio San Benito, que está con una cancha muy bonita, sintética, que hace poco remodelaron. Y ahí viene el tiro cruzado entonces de Imperatore para el 4-0. Seguía atacando San Benito y trataba de rechazar, por supuesto, La Cruz. Otro remate que se va sobre la portería. No había mucho ya por hacer para el Colegio La Cruz. Se abrazan los de San Benito que consiguen así el triunfo. Su primero en el campeonato y por eso estaban felices. Gran partido, entonces vimos con lo que fue este triunfo del Colegio San Benito, que así suma en superior sus primeras 3 unidades. Este colegio que en intermedia está como puntero con una gran campaña, el Colegio San Benito, que aquí lo tenemos, tiene 9 puntos precisamente. En cambio, La Cruz en lo que es superior tiene solamente, no tiene puntos, no ha sumado, ha jugado 2 partidos. Entonces se empieza a preocupar el Colegio La Cruz y en intermedia tiene 1 punto. Recordemos que a fin de campeonato se suman los puntos entre intermedia y superior para determinar los descensos y los ascensos precisamente. Pero queremos escuchar también qué se habló. ¿Qué es lo que tuvimos en la trastienda del partido? Aquí están las reacciones, tanto de San Benito, el ganador, y del Colegio La Cruz, el perdedor. Bueno, la verdad es que estamos felices por el triunfo, por sobre todo. Efectivamente, perdimos los 2 primeros partidos. Hoy día era un partido que era importante para nosotros poder sumar. El primer tiempo fue muy errático, los niños están con falta de confianza.
y después de marcar el primer gol, la verdad es que se soltaron y pudieron desarrollar el fútbol que uno espera y ganar el partido con tranquilidad. La verdad es que conversamos, tratamos de tranquilizarlo a los chicos. Ellos están con mucha ansiedad, son campeones de fútbol del año pasado, salimos terceros, hay una presión desde ese punto de vista. Y bueno, creo que el gol de verdad abrió esa confianza y se desplegó el fútbol. Ellos están contentos por haber terminado ganando y por supuesto dependiendo de nosotros para buscar la clasificación, que es lo que queremos y merecemos. Sí, la verdad es que partimos mal el campeonato, con dos partidos perdidos, pero por suerte hoy día pudimos sacar la victoria y seguimos confiando en que podemos clasificar. El primer tiempo no quisimos salir los goles, el segundo partimos también metiendo y por suerte pudimos salir y nada, me salió ese cabezazo y ese gol ahí en el tight del arco, así que feliz. Se siente una derrota un poco amarga porque estábamos jugando un buen partido, el primer tiempo estábamos tocando bien, estábamos jugando ordenadito y el segundo tiempo, bueno, nos echaron a nuestro capitán, que no sé, parece que fue un malentendido y lo echaron y nos vinimos abajo, nos empezaron a hacer los goles, después nos echaron a otro jugador que había salido también, nos empezamos a desordenar y nada, pues terminamos perdiendo 4-0. Sí, no, estamos todos metidos, bueno, están todos afectados por la derrota de hoy día, que yo creo que no la merecíamos, como estamos jugando el primer tiempo, pero nada, todos van a levantar cabeza y vamos a tratar de ir a ganar el próximo partido. Fue un partido amargo, bien como lo comentó el jugador de nosotros anteriormente, fue un partido que hasta el primer tiempo estaba muy igualado, ya, entonces, nada, no, nos duele igual perder de esa forma. Ir 0-0 el primer tiempo, a perder 4-0 el segundo tiempo. Si bien hay un malentendido con nuestro capitán, no es por ser un jugador que yo creo que fue de mala forma, nos condicionó bastante este partido y el próximo tal vez que vamos a contar con algún expulsado. Más que nada sí fuimos desfavorecidos, quizás por un malentendido que hubo ahí. El árbitro pensó escuchar ciertas palabras de mi jugador, que él me explicó que no fue así. Entonces, bueno, nada que hacer, él tomó su decisión. Nosotros no queda nada más que informarlo a la mesa y ver qué pasa aquí en adelante. Ahí teníamos entonces las reacciones de este partido. San Benito, por su parte, muy contento, obviamente, con lo que fue la victoria, la primera en el campeonato, tras haber caído en la primera fecha frente al Cumbres. Luego con San Anselmo en el Clásico, como visitante, perdió por 3-0. Así que se recuperan los cuervos para poder estar con aspiraciones en el campeonato. Por el lado también de La Cruz, se complica tras las primeras fechas, derrota estrepitosa primero frente al Everest en la primera jornada, luego vio suspendido el partido frente a Monte Tabor y ahora frente a San Benito cae este equipo que viene subiendo a la categoría de honor, así que está en sus primeras armas precisamente en la serie mayor, la mejor división de lo que es la Copa Soprole UC. ¿Qué es lo que viene ahora? San Benito va a enfrentar al conjunto de Monte Tabor y por su parte el elenco de La Cruz va a visitar al último campeón, al Saint George, así que ahí tiene un fuerte apretón. Pero continuando ya también con nuestro programa, nos queremos meter en lo que es el voleibol Soprole, porque también tuvo una nueva fecha y disputaron su partido por superior los colegios San Benito y Don Orione. Un Don Orione que tiene una experiencia internacional después de haber estado en los Physics Games el año pasado. Así que vamos a ver qué es lo que sucedió entre San Benito y Don Orione en el voleibol. Durante la jornada del sábado 20 de abril se disputó la tercera fecha del voleibol Soprole UC en el Colegio San Benito, que recibió a Don Orione. El equipo local tuvo un buen comienzo en el primer set, que le permitió adelantarse rápidamente en el marcador y lo celebraban de buena manera. Sin embargo, Don Orione logró recomponerse de su mal comienzo y gracias a una gran participación de su armador, Juan José Vivanco, logró dar vuelta al marcador del primer set, ganándolo por 25-23. Buen bloqueo de Juan Carlos Dor en la red para comenzar bien los cuervos la segunda manga. Debido al gran término del primer set, Don Orione salió con todo el segundo juego, lo que le permitió obtener una rápida ventaja. En la malla nuevamente se hacía fuerte con Vivanco y Figueroa.
A pesar de intentarlo con todo, San Benito no logró ordenar sus ideas. Cometió muchos errores y le permitió al equipo visitante llevarse el segundo set por 25 a 18. Entramos un poquito frío el primer set. Entramos un poquito desordenados, desconcentrados. Con un jugador importante afuera que todavía no calentaba, que es Sebastián. Pero al momento que los chiquillos ya se dan cuenta que es un partido totalmente ganable, se empiezan a relajar, a ordenar y ahí se ve el cambio en el marcador en el fondo. Profe, con este triunfo, ¿cómo queda la confianza para la siguiente fecha? Bien, bien, la confianza siempre ha estado con este equipo, como te decía, ya llevan un tiempo jugando juntos, así que ellos mismos tienen la convicción de pelear los puestos de arriba, así que la semana pasada con Sagrado Corazón perdimos, pero fue un muy buen partido, los chiquillos reconocen que fue un muy buen partido, así que la confianza sigue intacta. Fue un partido que teníamos para ganar, el primer set se nos complicó un poquito, pero lo subimos a aguantar al final, subimos a cerrarlo bien, el segundo set lo controlamos un poco más, en el momento de sacar nos ordenamos con el saque, con el pase, la recepción, y pudimos tener todas las salidas, que es lo más importante. Duele porque esperábamos jugar mejor. Tuve que hacer unos cambios de un jugador que nos faltó un punta. Por lo tanto, eso igual generó un problema en la recepción. Pero sí, el otro equipo era bien ordenadito, nos ganaron bien. En un momento parecía que los podíamos controlar, pero ellos tenían un muy buen armador que organizó muy bien el juego. Y sentí que a mi equipo le faltó un poco de confianza, en general eso, yo creo que ellos fueron más vivos en solucionar problemas más que nosotros. Teníamos ahí lo que fue entonces el partido de San Benito frente a Don Orione, y aquí tenemos entonces que San Benito tiene su tercera derrota. Y Don Orione logra segunda victoria en el campeonato, lo mantiene en la parte alta. San Benito, que había caído frente al Sagrado Corazones de Alameda y también frente al Saint George, que son los campeones. Y el Don Orione, que le gana al Saint Gabriel y perdió contra el Sagrado Corazones de Alameda. Todo esto en el grupo A de este voleibol Soprole UC. Pero nos vamos a mantener en este lindo deporte para ir a ver lo que sucedió en Tiltil, sí, en la comuna de la región metropolitana, en el sector norte. Estuvimos cubriendo lo que fue el masivo de voleibol. Llegaron más de 500 alumnos que estuvieron participando y aquí está la nota de lo que sucedió en Tiltil. En el Estadio Huertos Familiares de Tiltil se llevó a cabo la primera fecha del voleibol masivo, organizado por Más Volei, donde llegaron más de 500 estudiantes de distintas zonas de la región metropolitana, como Tiltil, Colina, Cerro Navia, entre otras. Este torneo contó con la presencia del alcalde Luis Valenzuela Cruzat, quien destacó la gran iniciativa de Soprole, la importancia de fomentar el deporte y la gran presencia de alumnos y alumnas de la zona. Cabe destacar que los equipos mini juegan sin puntaje y con pases ilimitados hasta pasar la pelota al otro lado para hacer el torneo más formativo. Mientras que en infantil, los elencos participantes juegan con el realismo de un partido de voleibol y con puntajes. Además de los premios de rifa entregados por la organización, se reconoció a los primeros tres lugares de la clasificación general. En damas, el bronce fue para St. Louis School de Tiltil. Francisco Petrinovich de Colina se quedó con la plata y la Escuela Básica 41 de Cerro Navia obtuvo la medalla de oro. Por otra parte, en los varones, el podio fue completado de la siguiente forma. Reina Norte de Colina se quedó con el tercer lugar. St. Louis School repite el podio, pero con la plata. Y Francisco Petrinovich fue el líder y se llevó el torneo en varones. Aplauso entonces y felicitaciones para los ganadores de la jornada. Pero este torneo también tiene un motivo formativo. Acá estuvieron los hermanos Parraguirres, precisamente. Vicente, Tomás, fueron parte de este campeonato, de este masivo de voleibol.
ahí salieron, ahí nacieron prácticamente al alero de Soprole. Y vamos a repasar lo que sucedió después, qué es lo que nos comentó la gente y los alumnos. Autoridades también estuvieron presentes. Vamos con el video, señor director. Así es, bueno, este es un evento que los niños esperan todo el año, nos preguntan cuándo se va a hacer el masivo, cuándo van a rifar, cuándo van a regalar balones, los profesores también, porque es un aporte importante de implementación para los colegios igual. Entonces es un evento que se espera, es un evento donde participa la autoridad, tenemos varios concejales hoy día, próximamente va a llegar el alcalde, entonces es un evento que reúne a toda la comunidad, todos los colegios de la comuna de Tiltil y comunas vecinas como Colina, Lampa, Cerro Navia, que llegó también a establecimiento, esperan este evento para poder participar porque saben que acá, bueno, hay mucho respeto, siempre buena onda, compañerismo y los niños lo pasan increíble, tú lo ves acá que están todos disfrutando. Estamos súper contentos, de que se pueda desarrollar esta actividad un nuevo año acá en nuestra comuna, en nuestro territorio, hoy día en la localidad de Huertos Familiares. Y justamente hablaba con el equipo organizador que esta es la versión número 21 consecutiva que se desarrolla acá en Tiltil. Por lo tanto, ya tiene un sesgo de tradición donde los colegios participan y que hoy día estamos súper contentos también porque me hablaba la unidad de deporte y me decía que este es el masivo de voleibol con más concurrencia que hemos tenido en estos 21 años, donde han participado más de 500 estudiantes de nuestra comuna y también de la provincia de Chacabuco. Por lo tanto, se hace una oportunidad muy entretenida, de carácter formativo, de carácter de entretención, donde los diferentes estudiantes van creando lazos y van creando oportunidades de conocerse en torno a la actividad física. Bueno, la invitación a los otros masivos de las otras comunas que participen, que puedan jugar, que puedan inscribirse, que se puedan ir sumando. Estas son instancias muy importantes de compañerismo, de colaboración en torno a la actividad física y obviamente a la empresa agradecido por, en esta versión número 21. Esperamos que sean muchas más en nuestro territorio porque nosotros contentos en recibirlos acá. Emocionante porque compartimos, no nos enojamos y siempre vamos a estar unidos. Fue emocionante, aparte que tuvimos una cancha acá, que yo nunca había venido acá y fue una experiencia muy bonita. Fue encantador porque ese fue mi sueño, siempre jugar voleibol y aunque no he practicado mucho, me gustó mucho compartir con mis compañeros. La felicidad de los niños entonces y niñas que estuvieron presentes en este torneo. Y la próxima fecha se va a disputar el 22 de mayo y va a ser en Colina. Así que atento Colina a prepararse para lo que va a ser la segunda fecha del masivo de voleibol Soprole. Continuando con nuestro programa de deporte escolar Soprole, tenemos una gran entrevista y nos vamos a ir a la región de O'Higgins. Sí, porque vamos a conversar con el jefe del Departamento de Deportes del Colegio La Cruz de Machalí. Por supuesto, saludamos a Alberto Moreno, quien nos va a acompañar en esta entrevista. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, hola, ¿cómo están? Yo acá muy bien, muchas gracias. Qué bueno, me alegro. Y bueno, darte la bienvenida primero a esta entrevista en la cual vamos a conversar sobre muchos temas que tienen relación con el deporte precisamente que se practica en el colegio La Cruz de Machalí. Y cuéntame precisamente cómo se vive el deporte dentro del colegio. Tienen varias ramas ustedes también que imparten. Sí, bueno, acá el deporte es parte fundamental del proyecto educativo, tributa un poco a esta formación integral que buscamos como colegio, y los chicos le dan vital importancia, todos quieren participar de los diferentes deportes que realizamos. Hay academias que son formativas, hay selecciones deportivas las cuales tienen ya competencia establecida, las clases de educación física y todo lo que se hace en educación física también va tributando un poco a eso, a darle oportunidades de desarrollo motriz a los niños, experiencias motrices diversas para que llegado el momento puedan elegir el deporte y por consecuencia también tengan un capital cultural relacionado con la actividad física del deporte importante para cuando tengan la etapa ya de egresar y su vida adulta puedan practicar ojalá cualquiera de los deportes que por acá en su deporte escolar practicar. Me comentabas también que el atletismo y el fútbol son los principales deportes, quizás los más fuertes que tienen en el Colegio La Cruz. Y precisamente nosotros aquí tenemos unos videos de apoyo que tú nos mandaste y vamos a ir con el fútbol primero.
para hablar un poquito de este deporte en el cual ustedes subieron a la categoría de honor este año, el año pasado precisamente, después de una gran temporada en el ascenso. ¿Y cómo se está viviendo precisamente esta temporada enfrentando quizás a los rivales más fuertes del campeonato? Sí, la verdad es que fue bien enriquecedor para la comunidad en general poder haber obtenido este logro significativo, considerando que el colegio está participando en las competencias de su prole hace más de 8 años y ya se venía haciendo un trabajo importante, pero en base también el año pasado a ese esfuerzo, compromiso de parte de los niños, de los profesores y del colegio en cuanto a la inversión que se realiza, se pudo dar ese paso importante que es ascender a la categoría de honor. Era algo muy ansiado por las generaciones anteriores y que el año pasado se pudo lograr. Esperamos poder seguir sumando, poder seguir avanzando en el fútbol, porque incluso en el segundo semestre nos sumamos a su prole debutando con mini e infantil. Así es que ese también es un escenario muy particular y llamativo para los niños que van a participar de su nivel en el fútbol principal. ¿Cómo ha sido este cambio de categoría? Porque los resultados, claro, no han acompañado mucho. En intermedia tienen un punto y en lo que es superior aún no consiguen una victoria. Pero se están enfrentando a los mejores. Ahora tienen que ir a la cancha del St. George. ¿Cómo ha sido este cambio de categoría también? Es importante, es complejo, porque sabemos de que tal vez la diferencia en cuanto al tiempo que se destina a los entrenamientos es importante con los colegios que nos estamos enfrentando, y de alguna manera nosotros tenemos que suplir eso, suplirla con compromiso, con trabajo autónomo de los niños, con algunas orientaciones que se les pueden ir entregando. El aspecto táctico cobra una relevancia importante porque son equipos que tienen ya una estructura súper ordenada, súper compleja, y que nosotros nos podamos enfrentar de manera ordenada a esos equipos ayuda a que los desempeños puedan ir mejorando. Y dimos un avance respecto de la primera fecha a la segunda fecha en ese sentido. Aún nos falta, pero el entusiasmo, las ganas los tenemos para poder ir superando, y sobre todo ahí acompañado de los profesores que están a cargo de esa categoría que hoy compiten y nos representan de buena manera. Y hablemos algo del atletismo también. Por ahí te conversaba María Ignacia Pillaga, que fue récord salto alto en algún momento en el interescolar el año 2017, y eso dice que también es un deporte fuerte en el colegio. ¿Cómo se practica el atletismo en La Cruz? Nosotros acá no tenemos un deporte que sea como nuestro deporte representativo. Le tratamos de dar relevancia a todos los deportes que se practican. Sin prejuicio de aquello, el atletismo y el fútbol se llevan a la mayor parte de los niños que practican deporte acá. En ese sentido, se trabaja también desde categorías formativas, desde primero básico, ya hay iniciación en atletismo. En el polideportivo también se ven algunas instancias de formación en la marcha, así es que el número de niños que practican entre primero y cuarto básico supera los 80 niños que están constantemente semana a semana entrenando. Tratamos de incorporar también encuentros formativos, ojalá lo más cotidianamente posible, el participar de algunos encuentros con otros colegios que nos invitan. Y nosotros también tenemos nuestra tradicional Copa de Atletismo, Copa La Cruz, que se realiza el segundo semestre, en donde vienen 12, 15 colegios recurrentemente y que también tiene gran éxito, gran convocatoria. Sí, ahí vamos a estar atentos también a ese campeonato. Vienen al interescolar, me imagino, ¿con qué atletas nos vamos a encontrar? Para poner también la vista en aquellos que pueden destacar de tu colegio. Sí, bueno, ahora están los profesores precisamente en el proceso de registro de marca, revisar las marcas anteriores, revisar las marcas mínimas para poder establecer los equipos que van a participar del interescolar. Ahí yo podría destacar, por ejemplo, a Clemente Amenábar, que hoy está en primero medio, el año pasado en categoría infantil, en el preparatorio obtuvo el primer lugar, así que un atleta con bastante proyección.
es un chico que tiene unas condiciones deportivas innatas. Yo creo que lo ponemos a hacer cualquier deporte y lo va a realizar de muy buena manera. Así que es un chico al cual habría que prestarle atención, porque probablemente nos pueda sorprender gratamente. Está también la Paz Ochagavía, que también es de primero medio y que ha tenido buenos resultados en los Juegos Deportivos Escolares. Ha representado a la región también, igual que Clemente. Y también tuvo un buen desempeño el año pasado en el interescolar. Así que también esperemos que pueda tener buenos resultados. Está Agustina Sáez en Bayas, que también podría andar muy bien. Y María Ruiz Tagle, que también tiene ahí un incipiente desarrollo en el lanzamiento de la bala. Creo que son los cuatro atletas que hoy día yo podría mencionar que tienen a lo mejor grandes expectativas para poder lograr algo en el deporte. Mira, ahí vamos a estar también muy atentos a lo que pueden hacer, y hablemos algo del básquetbol, del voleibol, deportes que recién tú me decías que están creciendo. El básquetbol, una rama nueva que se abrió ya en el colegio, cuéntame un poquito cómo está haciendo ese trabajo. Está muy lindo ese trabajo, está muy lindo ese trabajo del básquet. Lo lindo de esto es que surgió de una necesidad, inquietud de los mismos niños. Esos chicos que ahí ven en imágenes necesitaban tener una academia o querían tener una academia de básquetbol, y el segundo semestre del año pasado recién se comenzó. Así es que una academia incipiente, ha tenido un crecimiento significativo en cuanto a la cantidad de niños que están participando. Comenzamos con quinto a octavo, pero ya hay niños de tercero, cuarto que quieren sumarse, así que estamos viendo los espacios en los cuales podamos incorporarlo. El básquetbol ha tomado harta importancia y esperamos que siga creciendo para los chicos que están hoy en día en esa academia y para aquellos que se van a sumar en el futuro. Así que el básquet, esperamos que en el futuro pueda dar que hablar y por qué no incorporarse a las competencias de Soprole una vez que ya podamos afianzar los equipos y esta proyección que se pueda dar. Y lo mismo me imagino con el voleibol, es el objetivo, que ahí están también armando equipo y es parte de la Copa Soprole UC. Sí, también esperamos en el voleibol crecer, y es una situación también muy parecida al básquet. El voleibol damas comenzó recién el año pasado como academia, desde quinto básico a segundo medio, muy incipiente, muy de construir día a día lo que se realiza. Y hay un grupo ahí importante de niñas entre sexto y octavo básico que han tenido un crecimiento importante en el deporte. Nos pudieron representar muy bien en la Copa de la Amistad, han participado de cuadrangulares, triangulares acá en la región, y le ha ido bastante bien, incluso compitiendo con niñas más grandes. Y considerando que acá en la región también hay clubes que van nutriendo, o que los colegios de los cuales se van nutriendo de los colegios. Así es que, y esos colegios contaban con esa incorporación, y de igual manera se pudieron desempeñar de buena manera. Y muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Vamos a continuar este programa repasando también las redes sociales. A ver, señor director, vamos a ver el Instagram del Deporte Escolar Soprole. Ya tiene casi 26.000 seguidores. Vayan sumándose a nuestras redes sociales, donde está toda la información. Lo que sucederá con el Interescolar de Atletismo Mario Correa Letelier. También con el comunicado que compartimos junto al Club Atlético Santiago, en el cual... A ver si sube un poquito, señor director, en el cual queda claro que va a haber competencia de barras y también competencia de baile. Tenemos una galería de fotos. A ver, señor director, repasemos lo que fue la galería de fotos. Ahí está el Colegio San Francisco Javier, 481 likes ya. Esto fue en el Interescolar de Osorno este fin de semana. Castro también estuvo representado, mira. Todas las fotos que también van a estar presentes en nuestro sitio web. Varios colegios, por ahí tenemos en el sur una gran actividad con muy buenos competidores que luego van a estar en el Interescolar de Atletismo Soprole en mayo. Tenemos también reels de lo que fue el básquetbol. Ahí estuvimos, por supuesto, con el partido del Greenland que enfrentó al Sagrado Corazones de Alameda. Toda la información está en nuestro Instagram para que nos vaya siguiendo, vaya compartiendo, vaya guardando también. Tenemos galería de fotos más abajo de lo que sucedió. Ahí está el colegio campeón de lo que tuvimos en Osorno,
más fotos, por supuesto, con los participantes que estuvieron en esta gran jornada. Ahí está Colegio Puerto Varas y lo que es el partido del Greenland. También estuvimos en el fútbol viendo lo que fue el Lincoln International Academy, que fue su rival. Así que gran repaso con las redes sociales del Deporte Escolar Soprole que teníamos en pantalla. Vaya al Instagram y va a poder ver toda la información que está disponible. Y ya también finalizando nuestro programa del día de hoy, en que tuvimos también una gran entrevista con el profesor Alberto Moreno de la Cruz de Machalí, nos vamos con este anuncio. Se viene el mountain bike. Este fin de semana sí va a estar el mountain bike también. Y por supuesto tenemos en pantalla lo que será el campeonato interescolar de mountain bike Soprole, su primera y única fecha. Según lo que nos ha comunicado también la organización, este sábado 27 de abril en el Parque Las Palmas a las 9:30. Así que ya repasamos completa la información de lo que va a ser también el mountain bike. Un completo repaso tuvimos y obviamente nos vamos a reencontrar la próxima semana con más del Deporte Escolar Soprole. Esto es el programa de Deporte Escolar Soprole, el sexto capítulo, de la mano, por supuesto, de la empresa que lleva más de 23 años apoyando el deporte escolar en Chile. Y, por supuesto, nos vemos la próxima semana.